Fiestas innovan el pregón y la coronación, que se traslada a la Plaza de Andalucía. Los servicios de limpieza recogen menos basura que el fin de semana de la Pringad. El Chipiona sale goleado de su viaje a Valverde, aunque tuvo opciones en la primera mitad. La Delegación Municipal de Fiestas apostó por la innovación en la noche del pregón y la coronación. Para empezar, un nuevo espacio escénico para la celebración. Tras casi tres décadas en la Plaza Pío XII, el evento que antaño significaba la entrada de la fiesta popular se ha trasladado a la Plaza de Andalucía. En segundo lugar, se invirtió el orden de los dos actos que lo conforman. La noche comenzó en esta ocasión con la coronación de la Perla del Carnaval 2012, Noelia Cárdenas Gallero, también en la misma línea innovadora tanto en cuanto a la puesta en escena como en lo referente a la ambientación musical. Ya tenemos coronada a nuestra perla, Noelia Cárdenas Mellado. Seguidamente llegó la llamada a la resistencia de Marco García, el pregonero, y la conservación de los valores que en estas décadas han definido la fiesta. Hermosa tierra mía, al fin se acerca el momento, al fin se acerca el día. Al fin puedo presentir cómo se acerca la hora. La sangre me hierve, el corazón está a punto de estallarme. Veo tus calles aún tranquilas, tus plazas aún en silencio, y las imagino en plena batalla, bajo las ensordecedoras ráfagas del bombo y la caja, entre medio de las virulentas escaramuzas que se forman por todos tus rincones. Imagino a tus fieles soldados luchando encarnecidamente contra las penas, contra todo aquello que pueda causarte pesares, con el alma, con el corazón, porque así es como luchamos tus soldados. Difícil empresa nos toca este año. Difícil campaña la que nos espera. Las penas se han hecho fuerte en el alma de nuestras gentes y costará vencerlas y sacarlas afuera. No corremos buenos tiempos. Ahora el enemigo le roba la ilusión a nuestros paisanos. Maldita crisis, sí, mil veces maldita, porque ahoga a mi pueblo en la escasez y lo priva de su alegría. Y la alegría debe reinar en tus calles. Es la base de nuestro carnaval, el fin último de este ejército carnavalero. Llevar la alegría por todos tus rincones, imponerla, instaurarla en todo el pueblo entero. Y juro, juro mirándoos a los ojos, que mayor si cabe será mi empeño. Que no habrá más bravo guerrero en tus calles, ni mejores soldados, ni mejor ejército, que aquel que por febrero combate, sin importarle el coste, sin importarle el precio. Juro alentarles en tal propósito, juro entregarte hasta mi último aliento. El carnaval traerá la alegría, las armas están cargadas y mis paisanos dispuestos. Por ti, tierra mía, venceremos. El pregonero también quiso reivindicar el papel de la mujer en la fiesta. Veo que mi coronel os tiene en alta estima. Me decís un informe. ¿Cuál valerosa y entregada soy en el campo de batalla? Me cuenta que nadie podría distinguiros de los demás soldados en la lucha, que sois fieras e incansables guerrilleras, que tenéis fuerza y fortaleza. Bien, como sabéis, en nuestra causa y en nuestro ejército no hacemos distinciones entre el hombre y la mujer. Y me agrada saber que haya tantísimas de vosotras entre nuestras filas. Pero también me cuenta el coronel en su informe que tuvisteis algún que otro problemilla con un sargento que no veía con buenos ojos, que formaseis parte de nuestro ejército. Pero por lo que veo, no tuvo mucha fortuna. ¿Por qué no me contáis qué os ocurrió? No.
Santo. Bien. El colofón vino a través de la genuina música gaditana, que sonó en las voces de un coro mixto. ¡Marcha! La Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento, que dirige Agustín Lorenzo Morales, ha mostrado su solidaridad con los usuarios del puerto deportivo de Chipiona ante la subida aproximada del 45% que han sufrido por parte de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Los afectados consideran desproporcionada e injustificada la subida de estas tarifas, por lo que han solicitado con carácter urgente una revisión de las mismas que se adapte a la situación económica actual de crisis. Los usuarios consideran que no hay motivos que justifiquen esta subida, ya que no se han producido mejoras ni modificaciones en el servicio que se presta. Tanto los usuarios como el propio delegado de deportes consideran que esta desmesurada subida va en detrimento de todos y a la vez las industrias y comercios que se generan en un puerto deportivo. De mantenerse estas altas tarifas, consideran la mayoría de propietarios podrían decidir prescindir de sus atraques sacando sus embarcaciones de forma definitiva de los pantalanes, con lo que muchos empleados del sector verían peligrar sus puestos de trabajo. El grupo de afectados se encuentran en la actualidad recogiendo firmas de los usuarios. Más de un centenar de firmas que se adjuntarán a un documento que entregarán a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía como primera medida, no descartando continuar con otras, como las adoptadas por los clubes náuticos de Rota, Conil, Cádiz, etcétera, que han acudido a la vía contencioso-administrativa. El tiempo volvió a acompañar el fin de semana del pregón y la coronación. Las calles se llenaron de chipioneros y visitantes a la búsqueda de coplas y actos gastronómicos, más de 20. Los servicios de limpieza han tenido que emplearse a fondo, aunque, como es habitual, se recogió menos basura que el fin de semana anterior, 28.500 el sábado y 29.000 el domingo. La limpieza y el baldeo de la zona centro, especialmente el domingo por la mañana, han sido los objetivos preferentes de los servicios municipales encargados de la limpieza viaria y recogida de basura. El Chipiona se hunde aún más y la Olímpica Valverdeña, su rival, encauza la salvación. Dos tantos de cabeza obligaron a los de Paco Doña a volver sin cosecha, a pesar de que la primera mitad plantaron cara. A los 5 minutos ya perdía el Chipiona 1-0, aunque el portero local salvó el empate sobre la línea tras un cabezazo a bocajarro de David. Precisamente David Lorenzo logró el empate de penalti en el 17. A partir de aquí y hasta el descanso, la Olímpica Valverdeña desapareció y el Chipiona se hizo más fuerte. Se hizo con el centro del campo y tuvo la ocasión más clara de la segunda mitad. Poco antes del descanso, Abraham disparó fuerte a puerta y el rechace se lo quitó Nacho del pie a David, cuando ya se veía el 1-2. Tras el descanso, todo cambió. Dos goles de cabeza de Luis Liguero en el 57 y dos minutos más tarde de Mario Mora pusieron el partido con 3-1. Mario Mora, precisamente, dejó con su tercer gol el 4-1 definitivo. El Consejo Consultivo de Andalucía ha celebrado en Diputación las sesiones de su pleno y comisión permanente. Este órgano concibe las convocatorias como un reconocimiento al bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812,
así como una muestra de apertura a la sociedad. El presidente de Diputación, José Loaiza, ha atendido a los miembros del Consejo, cuyo titular, Juan Cano Bueso, ha firmado en el libro de honor de la Corporación Provincial. El expresidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, ha formalizado su despedida del Consejo al alcanzar la edad de 65 años. Administraciones, universidades y entidades de derecho público someten a la consideración del Consejo desde 1994 diferentes consultas para conocer sus dictámenes ajustados al ordenamiento jurídico. El organismo desarrolla además una labor esencial en la producción normativa, al ser necesaria su pronunciamiento sobre la validez de nuevas leyes y reglamentos. En el año 2011, el Consejo Consultivo de Andalucía emitió 839 dictámenes, de los que 45 fueron solicitados por entidades locales de la provincia de Cádiz, entre Diputación y Ayuntamientos. La mayoría de las consultas se refieren a procedimientos de responsabilidad patrimonial. Y hoy lo que ha habido aquí es un acto, pues, una jornada de trabajo de la Comisión Permanente y de la Comisión del Pleno del Consejo Consultivo de Andalucía, y decir que esta casa para ha sido un placer el poder recibir y el poder, pues, que se celebren estas reuniones de trabajo en el Salón Regio, que es la casa de todos los gaditanos, ¿no? Decir que tener dentro de los actos del Bicentenario, sí, que esto lo que hace es engrandecer más, pues, la celebración de todos los actos que en cuanto a la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812, y esto engrandece en que el máximo órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, pues, haya tenido a bien, pues, el celebrarlo en la ciudad de Cádiz, ¿no? Yo tengo que decir también que hoy, en eso, felicitar y desearle todo lo mejor al señor don José Rodríguez de la Borbolla, que nos acompaña, porque hoy, como bien ya el presidente me imagino que explicará, pero hoy es su última sesión y ha tenido lugar en esta ciudad. En la comparecencia ofrecida ante los medios de comunicación, Rodríguez de la Borbolla, sobre su marcha del Consejo por imperativo legal, ha expresado las siguientes impresiones. En la España autonómica hay una aprobación excesiva de leyes, muchas de ellas propagandísticas, en detrimento de lo que debe ser la política. A su juicio, el legislador debe tener en cuenta al ciudadano sobre todas las cosas y que no legisle en vano, en el sentido de promulgar leyes que tengan un cumplimiento efectivo. Primera cuestión, yo he sido una persona muy afortunada, he tenido mucha suerte en la vida, he tenido la posibilidad de estar en muchos sitios, he tenido la confianza de mucha gente, no solo los ciudadanos en su momento, sino personas responsables que han pensado que se podía confiar en mí, y por lo tanto he tenido la posibilidad de estar en muchos sitios y básicamente de hacer muchas cosas, porque a mí lo que me gusta no es estar en los sitios. A mí me gusta tres cosas fundamentalmente en la vida: me gusta hacer cosas y hacer cosas por los demás, me gusta transmitir mensajes e ideas, y me gusta orientar comportamientos, que no mandar. Temperatura máxima 17 grados, mínima de 4, con viento noreste de 10 km por hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,92, mediodía 0,94, pleamar 2,46, 3,10 y bajamar 8,56 y 9,4. Farmacia de Guardia Martínez Soriano, en la avenida de Rota 52. Exposición Cabalgata 2011 hasta el 28 de febrero en la sala de exposiciones del Chusco. Organiza la Asociación de Grupos de Cabalgata, Gruca. Exposición de acuarelas donadas por Beatriz de Orleans y fotografías aéreas de Chipiona del primer tercio del siglo XX. Se encuentra en el castillo, organizada por la Asociación Cultural Caepionis. Fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo. Jueves 2 de febrero a las 11 en el Santuario de Nuestra Señora de Regla. Celebración de la presentación de los niños menores de 2 años a la Virgen de Regla. Por un carnaval con respeto, que los bombos y las cajas nos permitan oír las actuaciones. Por un carnaval limpio, utiliza las papeleras, los contenedores y los módulos municipales. Por un carnaval cómodo, dejar coches y pasarte por las calles.
Por un carnaval cívico, respeta el mobiliario urbano. Lo que es de todo no es de nadie. Por un carnaval con control, para disfrutar no es necesario el alcohol. Si bebes, hazlo con moderación. ¡Feliz carnaval! Un ejemplo para nosotras las más pequeñas. ¡Feliz carnaval! Martes 21 y miércoles 22 de febrero, 17º concurso de popurrí Manuel Camacho francés El Chusco, con la colaboración especial de los premios de Metálico de Unicaja, en Cope Copas, Avenida de Regla, la Cooperativa Católico Agrícola, a las 10 de la noche. Jueves 23 de febrero, quinta degustación de papas a la Riojana, en calle Miguel de Cervantes 33, Cafetería El Abuelo Manolín, a las 2 de la tarde. Pregón de la Peña Peñita, a cargo de Borja Gómez Rodríguez, en calle Nuestra Señora de la O, en la Peña Peñita, a las 10 de la noche. Viernes 24 de febrero, primera cafetá en Plaza San Miguel, Barro Samari, a las 4 y media de la tarde. Memorial Jacinto Pimentel, degustación de vino veneciado por gentileza de Hotel Al Sur en la Peña Bética a las 9 de la noche. Gran baile de máscaras en calle Nuestra Señora de la O en la Peña Peñita a las 10 de la noche. Sábado 25 de febrero, 23ª Papas Aliñas en la calle Gracia Montes a las 12 y media. Segunda Langostina junto a la Plaza de Abastos a la 1 y media. Séptima menuda de choco en Avenida de Sanlúcar, en Bar La Longuera, a la 1 y media de la tarde. Primera gran carrilla en Bar Bodegón La Laguna, a la 1 y media de la tarde. Trigésima frita de pescadito en la Peña Carnavalesca La Cruz del Mar, a la 1 y media de la tarde. Cuarta carrilla en la Avenida Félix Rodríguez de la Fuente, a las 2 de la tarde. Domingo 26 de febrero, segunda degustación de voladores en salsa, en Calle Virgen de los Reyes 5, a la 1 y media de la tarde. Salida de la Gran Cabalgata, a las 3 de la tarde desde la explanada del muelle. Vigésimo cuarta champaná, finalizada la entrega de premios de la cabalgata en la Plaza Pío XII.